the blue corner wearing red trunks. Aquí está un vendedor de Mango's Boxing Club en San Diego, California. Tiene un peso de 242 libras y weighed in at 242 pounds. Con un récord de 5 victorias y 3 derrotas, tiene una ganada por knockout. His record stands at 5 wins, 3 losses, with 1 win coming by way of knockout. Aquí está Archie Perry. Across the ring in the red corner, wearing white trunks with blue trim, representando Beverly Hills, California. Y pesando 226 libras, he weighed in at 226 pounds. Tiene un récord de 14 victorias, solamente una ganada con 10 ganadas por knockout. Aquí está King Ipatai. 6-5 para evitar una pulgada menos para Perry. La ventaja la tiene Perry en el peso, con aproximadamente, ¿qué serán? El tercer hombre dentro de la soga, suena la campana, vamos rápidamente para el primer round. Pelea pactada, es Perry, ahí está Ipitán, ahí está Perry tratando de entrar en la guardia del hombre que viene de Nigeria. Establo de peleadores de Dan King, sin embargo en Monterrey, y aparentemente pues no le tuvieron mucha paciencia. Parte de Ipitán. Poner para poder llegar. Además de todo lo demás es el aguante, porque aquí todos conectan, y si no hay el aguante no hay nada. Ahí está Ipitán, contra las cuerdas está Perry. La boxística, la perdida fue precisamente en Monterrey, donde quedó tendido. Donde quedó desheredado por parte de... Sin levantarle la pierna, no sabían si levantarle la cabeza. Nato de bronca por un lado del ring. Es por eso que dentro del cuadrilátero. Ahí está Ipitán tratando de meter la derecha. Perry tranquilo hasta ahora, pues no creo que era Billy Moore el del problema. No estamos seguros. ¿Ah? El periodista. No, el por todos lados. Ahí está Ipitán persiguiendo a Perry. Finalmente Archie Perry. Ahora se cambia la guardia zurda. A 6 en la división de pesos completos. Ahí que su oponente es Archie Perry, reside actualmente en... Lo está viendo usted a través de Prime Deportiva. Parece que reaccionó bien, sin embargo fue un golpe aislado. Cambió a la guardia zurda y vuelve a la guardia derecha. Están mirando a Ipitán, Ipitán está un adormilado, el hombre que viene de Nigeria. Toca la cintura, salió con la mano izquierda. Bien, y encontró ahí la cara de Ipitán, Perry. Derecho a la cabeza de Perry, lo lleva contra las cuerdas, trata de golpear, saca a la derecha Perry también. Un hilillo de sangre ya sobre la boca de Ipitán. Y lo tocaron, lo sacaron de balance ahí a Ipitán, y ahora Perry, de que no, y era la esquina, precisamente era la esquina. Además, aquí Ipitán, en este segundo round, lo lleva contra las cuerdas ahí. Y ya se vio que él también tiene con qué conectar. Ahí está, ahí cambia de guardia, trata de medirlo, tira a la derecha y Ipitán falla. Ahora se enconcha ahí contra las cuerdas Perry. Todo el peleador de Nigeria. El tercer round de esta pelea pactada 6 en la división de 25 años de edad para el nigeriano. Y ya parece que tuvo Perry un poquito de confianza, ya se la dieron en la esquina, le dijeron tú también lo puedes lastimar. Ahí fallaba con esa zurda. Golpeo a la parte media del cuerpo por parte de Ipitán, que tiene contra la cuerda intermedia ahí al peleador de la esquina. Ipitán, que maneje más el jab, que tiene más golpes ahí. De la lentitud es casi una... Es una marca, pero aquí el nigeriano, dos zurdas semivoladas a la cabeza de Perry, un peleador más bajito en esta. 2.42. Sí. Cualquiera diría que tiene más peso que el norteamericano, y no es así. Ahí, ahora sí, finalmente buen recto derecho. Ahora trata de buscar la parte media del cuerpo, trata de meter el upper, sin embargo,
Está sobre la cuerda intermedia el norteamericano, aguantando los golpes de Ipitán. Ahora sí lo conectaron allá con un volado de zurda. Trata, pero rápidamente Perry. Lo llevan ahora contra la otra cuerda. Volado de derecha por parte de Ipitán. La verdad es que Perry está dejando que Ipitán haga lo que quiera, porque si se apersonara con cualquier golpe por dentro. Está midiendo. Y aunque ya Terry Smith fue a hablarle ahí, quizá incluso le pueden parar la pelea. Por momentos Perry no tira golpes. Ahí vemos a Ipitán tirando toda clase de golpes. Perry se limita a defenderse. Finalmente tiró un golpe. Ipitán se está cansando. Ya abrió la boca el nigeriano. Y estamos solamente en el tercer round. La pelea está cantada. Ahí falla Ipitán. Se vio a Mauritania un indicativo de que va a terminar ese tercer round. De que empezó a verse ya débil en los últimos segundos del tercer asalto. Se le empezó a ir la condición física, no así por parte de Arce Asalto. Empezó a lanzar golpes a dos manos. Aquí vemos cuando todavía estaba controlando Kik Ipitán. De aquí en adelante le dio la vuelta. Después de esto salió y dijo, ahora me toca a mí. Todavía que estaba Ipitán lanzando todos los golpes. Y aquí es donde empezaba también a... Kurzlay, noche de boxeo. Recto a derecha por parte ahora sí del peleador norteamericano Archie Perry sobre la cara. Y diversión. Diversión a veces, ¿eh? Ahí está Ipitán tratando de medir ahora volado al cuerpo por parte de Perry, que parece que por momentos despierta. El referee de guardia vuelve otra vez a la guardia no derecha. Se sienta sobre la cuerda intermedia. Uy, ahora sí, Ipitán lo pescó ya con un uppercut de derecha. También conectó el propio Perry y también aguantó todo. King Ipitán. Ahí está, parece que se va a ir a pique. Ahora sí, se fue. Se fue con un recto ya sobre el entarimado Archie Perry. Están en seis. Vamos a ver qué sucede, vuelve nuevamente, tira a la derecha, Perry falla, tras, ahí está Ipitán centrándolo, golpeó la parte media del cuerpo, trata de sacar la derecha a Perry, sin embargo ya Ipitán está prácticamente volcado a Ipitán cuando perseguía a Perry. Perry ahí pasa bien el recto de zurda y se cayó por segunda vez y es todo. Le dieron un golpe abajo que fue lo que determinó, vino a poner fin. Ahora se queda ahí King Ipitán sobre él, le hace una pequeña danza ahí, la gente empieza a buchar. Ahora sí, gente a revisarlo, no creo que tenga nada malo. Ese es Richard Lorus, el hombre que está sobre el ring. Fue knockout técnico. No le contaron a... No le contaron sobre el... Lo declaran knockout técnico. El referee para la contienda después de la segunda caída. Después de la segunda caída, el referee decide parar el combate ya que...